¿Qué pasa? ¿Sabés sabes que la escuchaba Laura y realmente el precio del dólar también... Es te un deseo, mismo. es un objeto de es esta deseo. Es la misma característica porque vos fíjate que hace dos meses atrás estaba a 46 pesos. Sí, señor. Todos preocupados porque el dólar estaba muy caro. Sí. Que no, que carísimo el dólar. Hace dos días nomás estaba a 42,85, o sea, había bajado cuatro pesos prácticamente y todo el mundo ya estaba preocupado por el atraso cambiario. Demasiado bajo, claro. De hecho, hubo colegas muy respetados colegas míos, sí. que empezaron a advertir, che guarda que el dólar está bajando demasiado, no se está poniendo demasiado barato. Y ahora subió en dos días 80 centavos y otra vez hay pánico. La gente dice, pero ¿qué pasa con el dólar que se está moviendo? El dólar? Y yo digo, bueno, ¿qué queremos al final? El dólar. Eh, Vos sabés que, parte de esto, quiero primero dedicar esta columna especialmente al pulpo pol. Sí, sí. ¿qué, ¿Qué, ¿Qué pol? pasa con el pulpo pol? ¿Vos te acordás del Pulpo Polo? Sí, el ah, mundial. El mundial, todos se acuerdan, el Pulpo Polo tiraba resultados. Y cada tanto, obviamente, vos sabés que hay un dicho que dice: un reloj descompuesto da bien la hora dos veces al dos día. Dos veces al día. Por lo menos, ¿no? da ciertas dos veces al día. El Pulpo Polo acertaba cada tanto. Claro. ¿no? Y entonces hay algunos analistas que. Eh, digamos, de la mano del pulpo Paul cada tanto tiran algunos pronósticos de lo que va a pasar con el dólar. Y dos veces en la vida cierta. Yo lamento, yo lamento darles alguna información, digamos, mientras la competencia estaba hablando en algún momento del dólar a 70 pesos y otro tipo de disparates claro. parecidos. Realmente no hay manera de saber cuánto va a salir el dólar. No hay manera de saber por una simple razón, porque el precio del dólar resume toda la información que ya tenemos en un determinado momento. Claro. Vos decís, che, pero la gente no tiene miedo que gane Cristina. Sí, claro, por eso el dólar no sale cinco pesos menos. Si la gente estuviera convencida de que va a ganar Macri, capaz que saldría menos el dólar. Está dentro del precio del dólar. La gente que está convencida o que tiene miedo de que gane Cristina ya se está dolarizando. Ya. Y al dolarizarse hace subir el precio del dólar. Primer dato. Entonces, en general, cuando vos sabés un dato, vos decís, por ejemplo, supongamos eh, que yo sé que va a entrar una cosecha muy buena del campo en los próximos tres meses. Entonces sí. digo, bueno, va a haber un montón de dólares, seguramente va a bajar el dólar. Claro. No, ya bajó porque antici se anticipa el mercado a toda la información. Y claro. solamente reacciona, solamente reacciona el mercado cuando hay sorpresas. Claro. Esta es la primera pista. Entonces yo quiero dar elementos como para que la gente pueda tomar mejores decisiones sin dejarse engañar por el pulpo polo teniendo la esperanza de que alguien por ahí puede saber a veces la gente me pregunta muchas veces me dice che qué hago plazo fijo o dólar claro plazo, como como si uno realmente piensan que capaz que uno <laughs> tiene una información privilegiada que uno sabe que va a subir el dólar a dos pesos la semana que viene claro. no hay manera de saberlo Alfredo dicho esto sí es mucho más fácil obviamente sí es mucho más fácil explicar qué pasó cuando uno mira para atrás y dice che sí. pero eh, subió, el, subió el dólar a ochenta centavos entre ayer y hoy ¿Qué está pasando? Yo te diría: hay cuatro factores que te explican qué pasó con el dólar. A ver. Cuatro factores centrales. Primero hay un factor externo, así como vino bajando el dólar en parte en Argentina porque bajaba en el mundo en general. Claro. En Brasil, por ejemplo, eh, hoy lo charlábamos con Claudio Suchovic a la mañana. Eh, efectivamente, el, el, el dólar en Brasil llegó a estar 4,20 hace dos o tres meses atrás, ahora está 3,76. Claro. Llegó a estar 3,70 hace dos o tres días, subió un poquito también allá. O sea, al, un poquito de la subida está, tiene que ver, tiene con, que, ver con, con, la, con, la, con la cuestión externa. Otro, pic, otro poquito de la subida tiene que ver con la toma de ganancias en la bolsa. La claro. gente que entra en la bolsa y que cada tanto dice: Bueno, ya está, gané suficiente, voy a tomar ganancias y voy a, voy a volver a ver qué pasa. Hay un poquito de toma de ganancias en la bolsa. Está el fenómeno de las pasos. El fenómeno de las pasos para mí es un fenómeno clave. Por lo siguiente, por una cuestión obvia. Mucha gente dice: Bueno, el resultado de las pasos puede desatar un proceso de dolarización si es peor que lo que espera el gobierno. Sí. Números redondos: el gobierno está manejando cinco puntos de diferencia. Y el mercado más o menos está comprando. Eso te diría que incluso está comprando un poco menos. Sí. Esos cinco puntos de diferencia. Cosa que me preocupa. Y ahora voy a entrar en ese tema también. Pero bien vinculado al tema de la PASO. ¿Qué pasa? Todos los plazos fijos que empiezan a vencerse esta semana, Alfredo. Si el banco me llama y me dice, ¿qué haces? ¿Renovás el plazo fijo? ¿Cuándo vencería si lo renuevo ahora? Claro. Hoy es 16 de julio. Me dicen, ¿y el 16 de agosto? Las pasos son el 11 de agosto. Claro. Entonces los vencimientos de los plazos fijos a partir de ahora empiezan a vencer después de la paso, con lo cual si hay alguien que había tomado la decisión de dolarizarse es el momento. Vamos, él dice bueno lo mío era una cuestión de timing, voy a ver cuándo lo hago. Bueno, seguramente esa persona que había tomado la decisión, yo siempre digo es una decisión personal. No hay manera de saber si vas a ganar o no vas a ganar con el. No, no, no. Mucha sí gente... hay, hay como cierta, la gente tiene como cierta sensación de que le da más seguridad. Exactamente. ¿no? ¿no? Entonces, es, vos nombraste la palabra clave. Es como un seguro. ¿Qué? Es como el seguro del auto. Yo te, vengo, te vendo un seguro contra todo riesgo del auto. Vos decís, che, tan caro, voy a pagar una prima de seguro de, qué sé yo, 4.000, 4.500 pesos todos los meses para tener el auto asegurado contra todo riesgo. ¿Qué me puede pasar? Mirá, por ahí no te pasa nada. Y pagaste 4.000 durante un montón de meses y no pasó nada. Y por ahí gas. Y como Argentina, es un auto. Que ha chocado bastante, es un autito sí. chocador, para decirlo en estos términos, que ha chocado bastante en los últimos años, digamos, 15 crisis macroeconómicas, 14 de las cuales tuvieron devaluaciones grandes en los últimos 70 años, una recurrencia de una crisis cada 5 años, un poquito menos, te da. Pero Entonces, mira. bueno, mirá, sí, como tenés un autito chocador, es razonable que la gente contrate un seguro, digamos. Que es caro, por que además, el... porque... Además es, que es caro, que, que además mucho. es caro, es lo que te estoy diciendo. Fíjate que el, el que se apuró a dolarizarse y se dolarizó a 46 y hoy le está viendo, lo está viendo a 43 al dólar. Claro. Digamos, no claro. evidentemente puedes puedes perder con ese seguro también y, y el cuarto punto que creo que también tuvo algo que ver es este que te, que te decía recién me parece que el mercado compró con demasiado exitismo la, la mejora de macri en las encuestas es decir uh -huh. eh, el, 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 una aceleración hace hace dos meses atrás era todo pesimismo. No, ah. le sacan más de 10 puntos en, en, en la paso. Si esto, estaba liquidado. Ya. Estaba liquidado. Y ya. ahora pasaron al y otro golpe lado. Y el vino el efecto Picheto, vino el efecto de la baja del dólar en general, que tu, acompañado en parte por el efecto Picheto y en parte por este fenómeno externo que te estaba diciendo. Sí. Bueno, entonces hubo, cier, hubo cierto entusiasmo en ese caso. Por otro lado, al mismo tiempo, Alfredo, no nos olvidemos que estamos en una economía inflacionaria. Claro. Que estamos en una economía. Hoy se acaba de conocer el dato de inflación: sí. 2,7%. 2,7%. O sea, positivo en el sentido de que sigue la tendencia que va bajando despacito, pero todavía es altísimo. Claro, sí, baja del 3,1% del mes pasado ah. llegó, y, y sigue bajando, está bien. Y, y los datos que tenemos, Alfredo, te puedo este decir va de bajando, mano, sí, sí, es sí. que las primeras dos semanas del mes, de, de, de las, las consultoras que miden datos de alta frecuencia, nos confirman que sigue bajando. Probablemente estemos en el mes más cerca de 2,2%. Claro. Para cuando termine el mes. Además, o sea, no hay aumento tarifario previsto. Exacto. O sea que vamos camino a seguir bajando la inflación, tipo 2,2%. 2, 2, 2%, pero 2% en un dólar que vale 43 son 86 centavos. Claro, claro. Entonces, ese 2% que acompañe el dólar de la inflación es absolutamente normal. No pasa nada. debería, De hecho, está bastante más barato el dólar cuando uno mira y dice. ¿Cuánto fue la inflación desde que empezó el programa monetario este, el apretón monetario? Y dice, mirá, hay casi 35% de inflación desde que empezó el apretón, el famoso apretón monetario. ¿Y cuánto subió el dólar? Muy poquito, 10%. Claro. Entonces, menos de 10% porque estaba 40, 40 y pico. Entonces, en realidad el dólar está comparativamente más barato. Y eso también es un llamado de oportunidad de muchos que dicen, bueno, en ese, en, en ese contexto está bien, voy, voy a comprar algo. Ahora, último dato que te voy a dar, sí. con esto te voy a cerrar, Alfredo. Hoy hablé con una altísima fuerte del Banco Central sí. y le pregunté expresamente, digo, escúchame, mira, está claro que ustedes ahora tienen más herramientas para intervenir. Está claro que hace un par de meses, hace tres meses atrás, el Fondo Monetario les soltó las manos no. y les permitió que ustedes intervengan libremente en el mercado si aparecía algún cambio muy disruptivo. Y también está claro que hace dos días, ayer en realidad, acaba de salir el informe del Fondo Monetario en el cual en ese nuevo acuerdo con el, con el, con el Fondo Monetario le dicen ahora al Banco Central que también puede vender más dólares futuros. Sí. ¿Qué es el dólar futuro en este sentido? Es como una apuesta. No. Es como una apuesta. Mirá. Si yo, estoy a, si, si yo creo que el dólar va a subir, entonces lo que quiero hacer, yo que creo que el dólar va a subir, es comprar esos dólares futuros. Y el Banco Central, si cree que va a bajar, me los tiene que vender. ¿Qué hizo el Banco Central hasta ahora? En los últimos dos meses, compró dólares futuros. Claro. O sea, el Banco Central al revés, estaba sosteniendo el dólar. Hace dos meses que viene sosteniendo el dólar para que no caiga más. Si no hubiera hecho esas compras en el mercado de futuro, probablemente estaría un poco más barato claro. todavía el dólar. Está en una posición compradora de 3.000 mil millones de dólares. Y el, banco, y, y el Fondo Monetario le dejó vender hasta 3.600 millones más. Quiere decir que tiene 6.600 millones para, gigante, claro. para. Tiene otra, otro, otro bazooka para pegarle de lleno en el mercado de futuros al claro. dólar. O sea, tiene las herramientas. Le pregunté, sabemos que tiene las herramientas. Entonces le pregunté, ¿cuándo las van a usar? ¿Qué van, ¿Qué van a esperar? ¿Van a esperar que el dólar llegue a 50 para usarlas? ¿Van a, 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 o, ¿O las van a usar antes? O, o si se dispara el dólar, tres o cuatro pesos van a estar interviniendo y me dijo palabras textuales Alfredo nosotros vamos a evitar un comportamiento disruptivo del mercado claro claro, claro. vamos a evitar un, que un comportamiento un que baje, pero no quieren una... esa sorpresa de la no que quieren hablar. un sacudón fuerte no claro. nos preocupa el nivel me dijeron Claro. no nos preocupa el nivel del dólar si está un poquito más barato un poco más caro no tenemos problema con el nivel del dólar claro. lo que no queremos es que de golpe pegue un saque muy brutal entonces seguramente si hay alguna duda del mercado que está testeando a, la, a las autoridades del Banco Central preguntándose, che, ¿hasta cuándo se tiene que mover el dólar para que veamos acción en el mercado? Sí. Para que veamos acción, las frases que te acabo de decir creo que es clara y contundente. No va a permitir el Banco Central movimientos disruptivos en el mercado. Lo que no quiere decir que el dólar no vaya acompañando paulatinamente a la inflación, o que el dólar después de los re, del resultado de las pasos pueda eventualmente acelerarse un poco. Vamos, va, vamos a ver acción ahí. Claro. Vamos a ver probablemente acción si pasa eso, si el resultado de las pasos es, es muy malo, y probablemente si este proceso de dolarización que te estoy contando que está haciendo la gente a medida que se empiezan a, vender, a vencer los plazos fijos, si este proceso de dolarización... Se va de mambo, para decirlo en palabras eh, eh, orto, poco ortodoxas, digamos. Y si pasa eso, vamos a ver acción también. Vamos a ver al Banco Central interviniendo fuertemente para, para frenarlo en ese caso. Ese es un poco el paradigma, esa es un poco la idea.